Hola, què tal? Molt bona vesprada i benvinguts un dia més al nostre mosaic de les comarques. Com estan? Bé, jo espero que sí, jo espero que sí, que estiguen tots ahí mirant-nos con totes les vesprades i ens facin companyia. Avui anem a parlar de neteja. Per què? Pues perquè, jo no sé si vostès, però ja estem habituant-se a los geles hidroalcohólicos, a las mascarillas, a portar geles en el cotxe, en el bolso, en la maleta, en cualquier racone de la casa, de la faena, desinfectar-se les mans, llevar-se-les a tota hora. Però què passa quan som positius? Com hem de netejar la nostra casa, les nostres habitacions o l'oficina? Bueno, pues esta vespera hemos querido hablar con Lucía de Limpieza Sabató. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, porque queremos conocer los protocolos que estáis llevando vosotros o los planes de limpieza que estáis llevando, pues cuando os haga un caso positivo y tenéis que ir a trabajar. ¿Cómo es ese tipo de limpieza? ¿Cómo lo hacéis? Cuéntanos, a ver. Mira, pues a ver, nosotros estamos en una asociación que se llama ELPA, que es la Asociación de Empresarios de Limpieza de la provincia de Alicante. Y bueno, nosotros nada más empezar la pandemia decidimos reunirnos, hicimos un protocolo de limpieza y desinfección de buenas prácticas y es lo que estamos aplicando rigurosamente en todos nuestros clientes desde que empezó esta pandemia. Unos protocolos que seguís, que trabajasteis todos juntos y que seguís más o menos las mismas direcciones, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de estos protocolos? Correcto. Supongo que serán EPIs, háblanos de ellos. Mira, pues los protocolos a seguir, bueno, lo primero es utilizar productos desinfectantes, virucidas y fungicidas, que son de primeras marcas, los que utilizamos. Luego el tema de los EPIs, no es lo mismo utilizar un EPI cuando vas a limpiar una zona con un positivo COVID que cuando vas a hacer una desinfección normal en un despacho o en una fábrica. Todos estos protocolos hemos seguido unas pautas que nos han guiado desde la asociación y las estamos cumpliendo. Claro, el objetivo es bueno, ni que los trabajadores corran riesgo ni tampoco la gente a la donde se va a limpiar tenga tampoco ningún tipo de problema. Has hablado de materiales, fungicidas, bactericidas, esto desconozco yo. ¿Son productos especiales que han surgido ahora con el COVID? ¿Son productos más agresivos para eliminarlo? A ver, antes lo que teníamos, entendíamos por un desinfectante, pues era un bactericida normal. Ahora, pues desde el tema de la pandemia, un desinfectante tiene que ser bactericida, fungicida y virucida para que sea efectivo al 100%. Entonces, estos desinfectantes son los que estamos utilizando nosotros en este protocolo de buenas prácticas para la desinfección del COVID. Es muy importante que la gente que está en casa que no mezcle productos. Voy a decir, los profesionales como limpiezas. Bueno, no, quiero decir que los profesionales de limpieza Sabató y sus trabajadores habrán recibido formación tanto para pues, trabajar en zonas de EPI como para manipular este tipo de jabones, de desinfectantes. Porque, claro, a ver si ahora en la casa todos empezamos a mezclar ahí cosas y salimos volando. Esto siempre mejor en manos de profesionales, ¿eh? ¿Verdad que correcto, sí? Sí, esto es uno de nuestros grandes temas que llevamos desde hace muchos años haciendo hincapié. Nosotros todos los productos que tenemos están etiquetados y no hacemos trasvases ni mezclamos productos ni nada de nada. Nuestro personal está formado para eso específicamente. Por eso nosotros hacemos formación de limpieza, porque no todo el mundo sabe limpiar al final. Y con esto yo creo que nos hemos dado cuenta que al final tener un buen profesional de la limpieza en tu empresa o en tu casa ahora mismo es muy importante y se valora mucho. Hablaríamos como que dos partes, ¿no? Por ejemplo, la prevención, ¿vale? En estos momentos supongo que la limpieza es más exhaustiva, sobre todo en determinadas zonas, y después ya la contención, una vez que ha entrado por desgracia el COVID y hay que eliminarlo. Pero casi igual de importante es una que la otra, ¿no? Porque prevenir y dejar las cosas limpias para que no haya contagio también es una de las partes fundamentales. Correcto. Yo siempre he dicho que la prevención para mí incluso es más importante que cualquier otro tema. Nosotros, por ejemplo, el tema de los guantes, nosotros ya utilizamos guantes para limpiar desde hace varios años atrás. No solamente ponerse guantes cuando vas a limpiar el cuarto de baño, sino también cuando limpias el mobiliario
Por ejemplo, los teléfonos, los mandos, el teclado, todo eso, si la persona que va a limpiar ya lleva guantes, pues ya también estás haciendo la doble protección, porque te proteges de la persona que está en esa mesa y de la persona que la está limpiando, si tiene cualquier virus. Cambio, ahí ya no me había dado cuenta yo. Los teléfonos, los mandos, el teclado, son cosas que nos vamos pasando de manos en manos y al final pueden ser unos focos de infección importantes, no solo los pomos de la puerta ni las llaves de la luz. Correcto, es que es así, el teléfono es una cosa, por ejemplo, ya no el móvil, el teléfono fijo, que a veces pues está una persona en el despacho sentada, ay mira, te paso la llamada, me levanto, te cojo el teléfono y quieres que no, es un foco bastante grande y no nos damos cuenta. Hablabas de los guantes, también mascarillas, ¿no? Mascarillas que llevan los trabajadores para evitar ellos también cualquier riesgo. Sí. En el momento sí, claro, nosotros las mascarillas, ya te digo, o sea, desde el primer día estamos gastando las FFP2 y ahora, pues desde que incrementó aún más toda esta situación, gastan una diaria, o sea, se la van cambiando todos los días. ¿Y cuando van a limpiar alguna zona, algún sitio que haya habido algún caso de COVID, algún positivo, trajes como los que vemos en la tele, de los sanitarios? Correcto, tal cual, es como si fuéramos de la NASA, llevamos gorros, peucos, el buzo, los guantes, las mascarillas, todo, todo desechable y luego, ala, a deshacer. Lucía, háblanos un poco de los servicios que ofrecéis, ¿vale? Porque trabajáis tanto en domicilios, en empresas, en hostelería, post-obra, también cuando acaban de hacer obra, que es uno de los momentos más engorrosos casi que tenemos. Háblanos un sí. poco de los servicios que ofrecéis. Pues mira, nosotros tenemos el servicio de particulares que hoy en día, pues bueno, con el ritmo de trabajo y de vida que llevamos todos, la gente al final es una cosa que cada vez lo tiene más olvidado y prefiere contratar un servicio de limpieza profesional porque sabes que llega el fin de semana y lo tienes todo hecho. Entonces, al final es un dinero bien invertido. Luego, el tema de limpieza de empresas. Nosotros limpiamos empresas, oficinas, asesorías, fábricas, todo. Estamos especializados también en la limpieza de salas blancas. Bueno, todo lo que es... También limpiamos comunidades de vecinos. ¿Qué es una sala blanca? Mira, una zona blanca, mira, pues una zona blanca es, por ejemplo, en una empresa de cosméticos o de una farmacia, ¿vale? Es una sala que la tienen, ¿cómo decirte? muy basada solo, ¿vale? Que pueden entrar ciertas personas porque hacen una producción que no puede como intoxicarse, ¿vale? No puede entrar nada del exterior y tienen que estar en una zona muy limpia, ¿vale? Van midiendo en el ambiente, claro. ¿Vale? Pasan unas auditorías muy grandes, entonces... Ahí hay que ser muy minuciosos y muy escrupulosos con la limpieza, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que nos está quedando la cosa muy clara y si la gente tiene algún tipo de duda que entre en vuestra página web porque, claro, son momentos complicados y vale la pena confiar en los profesionales para que las zonas queden completamente desinfectadas y si hemos tenido un caso de COVID, tanto en casa como en la oficina o en el trabajo, ponerse en manos de, en este caso, Limpiezas Batoy, porque ellos podremos volver después con toda tranquilidad y seguir trabajando y seguir viviendo, ¿verdad que sí, Lucía? Claro que sí. Si tenéis cualquier cosita, ya sabéis. Y acordaros, por ejemplo, en casa y en las oficinas siempre de ventilar, que es muy importante. Efectivamente, la ventilación es importante tanto en casa como en las oficinas. Supongo que en las oficinas el sistema de ventilación será más importante con ventiladores, con las ventanas abiertas, con purificadores, pero en casa no nos olvidemos también de tener las ventanas abiertas un buen rato al día. Correcto, así es. A la hora de lavar la ropa también. A la hora de lavar la ropa tenemos que lavarla con temperaturas altas porque así también evitamos cualquier problema, ¿no? Correcto, o también tenemos unos productos muy adecuados en cualquier supermercado que se puedan encontrar que son muy válidos para lavar la ropa. Vale, perfecto. Las mascarillas no se lavan, ¿verdad que no? Bueno, sí, las de tela sí, las otras no. Vosotros... Las de tela, pues, ¿sabes qué pasa? Que las de tela sí, pero también depende de la tela, tiene cierta durabilidad en ciertos lavados. Algunas tienen 30, otras 50, otras 20, ya te digo, eso depende del fabricante.
Pero nosotros las que gastamos son FFP2 y usar y al día la basura. Y tirar, es la mejor que se puede utilizar en estos momentos. Sí, sí. Lucía, nosotros nos movemos por muchos centros. Efectivamente, sí, y hay que ir seguros por los trabajadores, sí. y por la gente. Correcto. Un placer, lo dicho, hablar contigo, que nos des estos consejos y que la gente tenga claro si tiene alguna duda o algún problema, que se ponga en contacto con Limpiezas Batoy, porque le van a ayudar en estos temas del COVID, que nos asustan tanto y vale la pena prevenir que no luego tener problemas. Lucía, gracias. Correcto, gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, ustedes que están en casa, no se vayan porque encara ens queden. Avui tenim un programa intens, eh? Se n'anirem hasta l'Orxa, parlarem d'empleo. També parlarem d'una concentració d'hostelers, és d'Alcoi, que es concentra en el proper dilluns. I algo més crec que me queda... Ah, i la DAUCA de la Salle, així que imagina't si tenim coses que contar-los encara. No se'n vagin.